Because he died, I live. But the biggest because was still yet to come. 3 days later, that battle was won. Because he is who he said he is. Not just a martyr, not just a man. But the resounding crescendo in God's ultimate plan. The cause when I say, I am free, I am new. Because on that day, death, he passed through. He conquered the grave and everything changed. Because he is raised, I am no longer in chains, free from my sin and mortality. Because he rose eternally. Feliz Semana Santa, Iglesia Shoreline. Esperamos que usted disfrute y que sienta la presencia de Dios. Así usted esté con nosotros por primera vez, usted es bienvenido. Estamos muy contentos de que esté aquí para celebrar la vida de Jesús. Queremos hablar hoy del por qué. El por qué Jesús se levantó de la cruz. Eso es buena noticia. Él se levantó de la cruz. Y la realidad es de que todas las personas amamos las buenas noticias. De una manera rara. Sobre todo después de haber recibido noticias malas. Las noticias se vuelven más buenas. Imagínese que usted trabaja en un sitio donde le gusta y usted escucha de que va a haber una reestructuración de la empresa y que su trabajo se va a acabar. Pero usted simplemente lo escuchó, no sabe si es verdad. Y va a la oficina del manager y le dicen que está todo muy bien, pero que su trabajo se ha acabado. Que su trabajo se acabó. Pero la buena noticia, nosotros le vamos a dar más dinero y una promoción y un trabajo mejor. Usted ha ido de tener malas noticias a tener buenas noticias. Y las noticias se vuelven mejores. Tenemos a alguien acá que recibió buenas noticias y malas noticias. Esta persona fue al doctor y le hicieron un examen y recibió una mala noticia sobre su condición en la sangre. Y le dijeron que tenía que hacerse muchos tratamientos. Ella estaba muy mal porque fue una mala noticia. Y después le dijeron, disculpe, estábamos dándole los resultados incorrectos. Usted se encuentra bien. Es algo muy, muy difícil. Pero después de las malas noticias vinieron las buenas noticias. Semana Santa es así. La Semana Santa es así. El buen viernes es así. Nosotros nos recordamos de cuando Jesús murió en la cruz. Es muy triste saber que Él murió. Pero también celebramos el hecho de que Él murió por nuestros pecados. Y hoy celebramos que Él se levantó y que Él nos está dando buenas noticias después de las malas noticias. Usted ha dejado todo para seguir a Jesús. Y esta es la situación que todos vivieron. Dejaron todos. Verdaderos creyentes. Ellos estaban creyendo en Él. Y entonces, ellos se dieron cuenta que Jesús estaba crucificado, que murió en la cruz. Y vieron que su espíritu se fue. Y se dieron cuenta que estaba muerto. Fue crucificado en la cruz. En 3 días, Él regresó. Él estaba muerto. Hasta que ellos escucharon, Él se ha levantado. Él está vivo. Buenas noticias. Muy malas noticias. Muy malas noticias y buenas noticias. Y todo cambió. Es Semana Santa. Trae una buena temporada en el mundo y personalmente. Todas las personas que están escuchando, que acá hemos escuchado malas noticias, pero ahora vamos a escuchar buenas noticias.
muchas malas noticias de las personas que se encargan de nuestra nación, de nuestro virus, del virus que está pasando, la economía. Hay muchas, muchas malas noticias en las 4 semanas pasadas. Pero este domingo, todavía sabemos que hay malas noticias. Pero en el medio de todo esto, nosotros necesitamos buenas noticias. Por favor, alguien que nos traiga buenas noticias. Y la respuesta es sí, es Jesús. Él trae buenas noticias. Pero su resurrección, porque Él se levantó de la cruz, es por eso, por lo que pasó en la cruz, porque Él murió, porque Él se levantó otra vez. Hay buenas noticias. Aquí está la primera noticia. Porque Él se levantó de su tumba, porque Él se levantó de la cruz. Tenemos buenas noticias del Evangelio. La palabra de Evangelio trae buenas noticias. Porque Él murió en la cruz, tenemos buenas noticias en el Evangelio. Somos salvados de esperanza. Si usted es parte de nuestra iglesia desde hace 10 años y nosotros compartimos muchas cosas que han pasado, y una de las cosas que ha pasado, cuando nosotros decimos que muchos años que hay un pastor que ha llamado a hospitales locales y se encontró que la mortalidad en nuestro county es 100%. Todos vamos a morir. ¿Cuál es el punto? Todos vamos a morir. Son malas noticias, pero las buenas noticias es que Jesús se levantó de la cruz y porque Él se levantó, nos trajo esperanza. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a ver el 1 de Corintios, el 15. Vamos a leer este pasaje. Escuchen. Ahora, hermanos, quiero recordarles que el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo es transmitir a ustedes lo que yo mismo recibí. Presten atención, es muy importante que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas. Estas son las buenas noticias. No son complicadas. Jesús vivió y murió en la cruz. Él estuvo mal por 3 días. El que estaba muerto ahora está vivo. Trajo vida, trajo esperanza a nosotros. Porque Jesús resucitó, nosotros tenemos las buenas noticias. Cuando yo me convertí en cristiano a los 16 años, quería entender a Jesús en una manera que hiciera sentido. Y desde entonces he tratado de encontrar las cosas más simples para yo entender a decir la historia de Jesús. Para que las personas entiendan. Para que las personas entiendan rápidamente acerca de Él. Muchas personas dicen que sí entienden, pero quiero compartir contigo el Evangelio. Algunas palabras. Es Dios hablándonos a nosotros. Quiero compartir contigo estas palabras. Quiero que entiendas el mensaje de Jesús. Aquí están las 2 primeras palabras. El amor de Dios. Porque Dios amó al mundo y mandó a su Hijo. Y el que crea tendrá vida eterna. El principio del Evangelio
nos dice que hay un Dios que nos ama y nosotros necesitamos amarlo de regreso. Dios amó al mundo. El amor de Dios para ti y para el mundo. Y para nosotros es nuestro problema. El Evangelio dice que todas las personas tienen problemas. Todos hemos pecado. Decimos cosas que no debemos decir. Y hacemos cosas que no debemos hacer. Ese es nuestro problema. Pero nos separa de Dios. Nosotros somos los que tenemos el problema. Pero el Evangelio dice que el amor de Dios superará todo eso. Y regresa al amor de Dios. Regresa al amor de Dios. Porque Dios es la solución de nuestros problemas. Él nos ama. Él tiene la solución. Él envió a Jesús, su único hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, para vivir sin pecado, porque Dios es la solución, Jesús es la solución. Jesús murió en la cruz y tomó nuestros pecados sin juzgar y murió por nuestros pecados y se levantó otra vez en gloria. Esa es la solución de Dios, la que nos da es Jesús. Espero que sigan estas palabras, porque Dios nos amó, envió a su Hijo. Es nuestra respuesta, lo que nosotros hacemos, el problema. Porque Dios nos hizo para que nosotros fuéramos al cielo y disfrutáramos de su gloria. Dios nos ofrece seguir adelante, vida nueva, esperanza. Nos ofrece salvación en Jesús. Nuestra respuesta es decir, no la quiero, no necesito la solución, o quizás ahora no, o quizás recibo la solución que es Jesús. Recibo todo el perdón. Y nuestra respuesta es recibir el amor de Dios y el regalo de Dios que es Jesús. Agarrar su mano y caminar con Él todos los días de nuestra vida. Nosotros lo recibimos o lo dejamos. Él nos invita, Jesús nos invita a estar con Él. Es lo que dice el Evangelio. Esas son las buenas noticias. La Biblia es lo que nos dice, que el amor de Dios envió a su Hijo. Y nuestro problema y pecado es lo que nos separa de Dios. Nuestra respuesta debe ser Jesús. Si usted ha hecho eso, si usted ha celebrado que Jesús se levanta, celébrelo. Dios está feliz y le va a dar gracia. Y antes de que el servicio termine, los invito a que oren para que ustedes reciban las buenas noticias del Evangelio. Dios nos ha dado el Evangelio en Jesús. Es algo maravilloso. Una pregunta. ¿Ustedes han escuchado de las preguntas de las buenas noticias? Que vienen buenas noticias. Porque Él murió en la cruz. ¿Y qué hacemos con eso? Vamos a recibirlo. Porque Dios se levantó de la cruz. Hay más. Hay más de buenas noticias. Nosotros podemos estar vivos para siempre. ¿Usted entiende que si pone su fe en Jesús, usted va a vivir para siempre? Y Dios dice, yo voy a hacer que vivas para siempre, pero vas a ser vivo, vas a ser nuevo, para siempre. Esas son buenas noticias. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Cada quien que reciba a Dios será vivo. Cristo son las buenas primicias y todos regresarán a Él. Yo recibo a Jesús.
¿Vive usted con una profunda conciencia de que su eternidad se puede asegurar en Jesucristo? Hay mucho en la vida que podemos perder. Podemos perder dinero, podemos perder nuestra salud, podemos perder a las personas que queremos, pero usted no puede perder la salvación que Dios nos ofrece en Jesús. Nadie puede tomar o quitarnos eso. Cuando usted se convierte en un cristiano, usted pertenece a Jesús. Esas son buenas noticias. Para todos los que han recibido a Jesús, han recibido hoy buenas noticias. Usted pertenece a Él. Es su Salvador y nadie le puede quitar eso. Pero hay más. Porque Dios se levantó de la cruz, todo ha sido destruido. La muerte ha sido destruida. Cuando Él se levantó, Él perdonó nuestros pecados. Y pasó mucho en ese día de resurrección, en ese domingo, y vivimos en la gloria. Porque la muerte ha sido destruida. En el 1 Corintios 15, 25. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Dios acabó con la muerte. Jesús acabó con la muerte. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha sido destruida por Jesús. Estamos tratando de darle una explicación. Tenía esta idea de una culebra cascabel. De hecho, una de las personas que trabaja acá, cuando estábamos hablando, y pensábamos que todos íbamos a estar aquí y cada quien en su casa. Se imagina que había una culebra cascabel en una caja. Pero solamente quiero que ustedes piensen si estaban aquí. Si yo les digo a ustedes que hay una cascabel en una caja, una culebra muy grande, muy venenosa en la caja, y si yo la pudiera aplastar por la cabeza, la pudiera matar. Si yo le digo que hay una culebra, muchas personas se asustarían. Todos estarían terrifados. Terrificados, porque las culebras son peligrosas, ¿verdad? Pero te puedo garantizar que la podemos matar. Escuchen, hay una culebra, una cascabel, muy peligrosa, y hay algo que más tú debes de saber. La muerte. Está muerta. La culebra está muerta. La recogí y me di cuenta de que estaba muerta y la puse en una caja. ¿Sabía usted que puede estar asustado? ¡Claro! ¿Qué sería diferente? Si sé que la culebra está muerta, estaría bien. Todavía vemos la muerte. Todavía hay muerte. Muerte. Pero la muerte es la muerte. Pero el dolor se ha ido. Ya no tenemos que sufrir. Cuando se trata de la muerte, se trata de una muerte en una caja, como la culebra. Si alguien me pregunta que si quiero morir, me gustaría decirle que quiero tener más días para disfrutar de mi esposa. La muerte es la muerte. Y la vida eterna ha comenzado, pero ha comenzado en Jesús. Su vida eterna ha comenzado en Jesús. Y se pone mejor. Lo mejor del mundo viene. Va a ser algo glorioso. Las buenas noticias es que la muerte está muerta cuando Él se levantó de la cruz. Una pregunta, ¿sabe usted que puede vivir absolutamente sin temor a la muerte?
¿Usted se ha dado cuenta que usted no tiene que vivir con miedo de la muerte? Porque el precio ya fue pagado. Usted no tiene que caminar con miedo. Nadie puede tomar de usted lo más importante, que es la salvación de Jesús. Nosotros tenemos un ministry para el dolor acá en cuando las personas pierden a alguien. Y nosotros nos reunimos para darnos aliento. Y sabemos que es algo muy personal, pero en la clase siempre hacemos muchas clases hablando de el cielo, de la muerte del cielo. Porque quizás a veces veremos a alguien que queremos que se va, pero tenemos que entender que su casa va a ser el cielo. Hubieron tiempos donde los cristianos estaban cantando canciones de la belleza del cielo. Por mucho tiempo las cantamos y después se pararon de cantar. Porque a veces nuestra vida se pone muy bonita y se pone muy cómoda y dejamos de cantar y alabar esas canciones al cielo. No vivimos para este mundo, recordemos eso. Vivimos es para Dios. Porque Dios se levantó de la cruz, todo ha cambiado. Las buenas noticias para ti son, porque Dios se levantó de la cruz, yo tendré un cuerpo nuevo, más allá de lo que los otros puedan entender. Dios nos prometió que tendríamos un cuerpo nuevo y que todo sería diferente. Escucha esta palabra. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Todo cambia. Lo que dice es que todo cambia. Cuando todo se acaba, vamos a una vida espiritual. Son buenas noticias. La vida se va a poner más bonita. ¿Ustedes se imaginan la perfección de un cuerpo espiritual sin dolor y sin ponerse viejo, viviendo en espiritualidad con Jesús y que ya usted no tenga sufrimiento? Porque la resurrección de Jesús llegó. Porque tenemos su esperanza. Yo tengo 57 años. Y me recuerdo cuando tenía 20 años. Sé que mi cuerpo ha cambiado. Cuando tenía 20 años me levantaba rápido. Y me sentía muy bien, tenía mucha energía. Me levantaba rápido, hacía mis cosas rápido. Algo pasaba. Sí, yo descansaba mucho y tenía más energía. Pero como ya tengo 57 años, estoy un poco más cansado. El cuerpo no es igual. Cuando me levanto de una silla ahora, escucho ruido. Escucho ruidos y digo, oh, ¿qué es esto? Oh, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Viene de mí, de mi cuerpo, porque mi cuerpo cambió. Pero la palabra de Dios dice que no va a haber dolor, que tendremos un cuerpo nuevo y la gloria de eso está en Jesús. Podemos mirar a eso, son noticias buenas porque Él se levantó de la cruz, pero nos prometió también darnos un cuerpo nuevo. Y finalmente, pero no menos importante, porque Jesús resucitó de entre los muertos y todo será hecho de nuevo.
todas las cosas serán hechas correctas. Todas las cosas serán hechas correctas. Escucha esta palabra en Revelaciones. Revelaciones 21. 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que acababa bajando del cielo, procediente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él no les juzgará ninguna lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. El que estaba sentado dirá y dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa de su resurrección, que todas las cosas serán hechas correctas. Todo cambia, cosas gloriosas pasan cuando sabemos que Jesús se levantó de la cruz. Simplemente no es historia. Yo creo que el hecho de que se haya levantado de la cruz es parte de la historia. Pero lo más importante es nuestra esperanza, nuestra vida, lo que Él nos está ofreciendo, la conexión que tenemos con Dios, la conexión que tenemos con Jesús. Podemos caminar en paz, podemos caminar con mucha esperanza de seguir adelante y saber de qué se trata la vida de Jesús. ¿Te puedes imaginar que no haya llanto y que todas las relaciones sean perfectas? Es muy difícil imaginarse eso en este mundo. Nada es perfecto. Pero Dios dijo: porque yo me levanté, yo te voy a ofrecer una vida nueva. Ahora y para más adelante y para siempre. Y te diré algo, sabiendo que el cielo viene y que va a ser otra vida perfecta, no tiene nada de malo. Nosotros tenemos que disfrutarlo, sabiendo que va a haber una buena noticia. Nosotros los cristianos debemos de pensar en el cielo, de lo que Él nos prometió. Tenemos que poner la fe en Él y tenemos que disfrutar de su presencia y saber que hay eternidad, porque Él se levantó. Esas son las buenas noticias. Los queremos invitar hoy para que ustedes respondan a estas buenas noticias. Y te quiero dar tres maneras diferentes de cómo las personas pudieran responder a esto. Por favor, póngase tranquilo, cierre los ojos y siente en su corazón. La primera persona. Algunos pudieran decir: yo nunca escuché la historia de Jesús de una manera que yo pudiera entender. Entiendo que hay un Dios que me ama, pero yo estoy separado de Dios. Yo necesito empezar una vida nueva. Algunos pudieran decir que quieren hacer eso hoy. Si esa persona eres tú, quiero orar y quiero pedirte que por favor ores conmigo y que le pidas a Dios. Por favor, ora desde tu corazón al Dios que te ama y tú serás cambiado para siempre. Le quiero decir a todos que por favor agachen su cara y cierren los ojos y piensen en Dios. Querido Dios, yo no entendí la historia de cómo viniste. No me di cuenta de que Jesús murió en la cruz por nosotros y no lo entendí. Pero ahora lo entiendo y te recibo. Por favor, Señor, te estoy llorando, te estoy suplicando. Este domingo de resurrección, te doy mi vida, Señor. Este domingo confieso todos mis pecados. Y se las doy, le doy todos mis problemas y mis pecados a Jesús. Este domingo, Señor, recibo el perdón de Jesús. Y tomo su mano y caminaré con Él todos los días de mi vida y por toda la eternidad.
Le daré alabanzas por haberme dado la vida y por haberse levantado de la muerte. Y yo oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted acaba de orar con nosotros, Dios está entrando en su corazón y esa voz está entrando. La Biblia dice que si una persona pone la fe en Jesús, todos van a poner la fe en Él. Y porque nosotros oramos, todos vamos a estar contentos y recibir las buenas noticias. Hay otras personas que ponen la fe en Él. Sabes que lo recibiste, pero hoy le quieres decir a Dios: Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Si eres un cristiano, quiero marcar este día y decirle a Dios: por favor, quiero que mi fe crezca. Quiero ser más como Dios. Querido Dios, todos queremos ser como tú. Jesús, queremos vivir con pasión. Queremos seguirte con pasión. Queremos tener más fe. Nuestra oración es que en esta Semana Santa podamos caminar todos agarrados de la mano con Jesús. Queremos estar cerca de Jesús, amarlo más y queremos ser como Él. Queremos que esto sea una realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esto, Dios se está moviendo en su vida. Queremos hablar del tercer grupo de personas. Hay muchas personas que están escuchando que pudiera decir que no son cristianos, no lo conocen, no conocen a Jesús. Pero ellos quieren saber de Jesús. Ellos quieren saber quién es. Queremos orar por ustedes. Les queremos dar una manera de que se puedan conectar. Queremos orar. Dios, hay personas que están viniendo al servicio, pero ellos no están ahí, no están seguros de ti, Señor. Pero ellos quieren saber más de ti, te quieren conocer. Te quiero dar las gracias hoy por todas estas personas que están aquí. Quiero que las bendigas donde quiera que ellos estén y vamos a orar de que ellos en su corazón te conozcan y que aprendan de ti. Si ellos descubren que esto es la verdad, que ellos tomen el siguiente paso para recibirte, Jesús. Por favor, chequee nuestra fe cristiana. Aquí en la iglesia Shoreline, nosotros tenemos los brazos abiertos para ustedes. Amén. Lo que queremos que ustedes hagan, queremos invitarlos a que ustedes vengan y nos escuchen. En su teléfono, mande un mensaje que diga Easter. La palabra Easter, Semana Santa, Easter en inglés. Al 831-221-0290. Quizás le tome 15 segundos. Escriba la palabra Easter, Semana Santa, y envíelo. Y a usted le van a mandar un link en unos segundos. Y si usted le da a ese link, usted va a poder responder algunas preguntas para nosotros saber más dónde se encuentra usted. Pero usted nos puede decir si usted no es cristiano y quiere conocerlo. Baja y ahí nos va a dar una información. Y nosotros queremos estar cerca de ustedes. Si usted pone su número de teléfono o su email, nosotros le vamos a mandar un mensaje. Y nuestra promesa, nosotros lo vamos a poner en nuestra lista. Y si usted es primera vez que viene, usted nos va a decir si quiere venir más o si quiere conocer más de Jesús. Pero si usted quiere estar en contacto con nosotros, mantendremos el contacto. Le queremos dar más pasos para que usted esté más cerca. Nosotros le preguntaríamos si ustedes quieren o necesitan Biblias. Nosotros le podemos enviar una Biblia con un plan para leerla. También le podemos mandar un assessment para que usted crezca en la fe cristiana, para saber dónde está. Visítenos en línea.
Nosotros esperamos que en esta Semana Santa usted tome el siguiente paso para acercarse a Jesús, porque Él murió en la cruz y se levantó. Pero cuando se levantó, nos dio las buenas noticias y todo cambió. Los envío con una bendición. Pero llámenos y comuníquese en línea con nosotros para acercarlo a Jesús y orar con ustedes. También nos puede mandar una nota en línea para comunicarse con nosotros y nosotros ayudarlo en lo que más podamos. Es Easter, es Semana Santa, y porque Él se levantó, todo va a ser nuevo. Reciba a Jesús y reciba esta palabra. Jesús, nuestro glorioso Salvador, llenar su vida, su casa, porque Él se levantó, todo ha cambiado. Y queremos que ustedes caminen en la resurrección de Cristo en su nombre y que Dios los bendiga y feliz Semana Santa. Bendiciones.